Está fallando el switch de la parte inferior, que tan solo lleva los dos cables que vemos que llegan hasta la placa electrónica. Por lo tanto, o tiene suciedad entre los contactos o está retardando el apertura-cierre, pero el fallo, que aparentaba un problema puramente de la placa electrónica, es del switch de orden de puerta abierta, de orden de paro. Está fallando. Por eso, nada más cerrábamos la puerta, el horno seguía, empezaba a funcionar, seguía funcionando. Activaba este relé y era debido, lo dicho, al switch de puerta. Toca sacarlo y comprobar qué está pasando con el mismo. Prueba del horno microondas. Una vez sustituido el switch detector de puerta abierta, el de color gris que veis al fondo, ya está colocado. He colocado los cableados y el switch activa directamente la detección de puerta abierta en la placa. Por lo tanto, hay un efecto curioso que es que cada vez que abrimos y cerramos la puerta, ese microinstante activa el ventilador de refrigeración del magnetrón. Tal como vemos, podemos abrir y cerrar la puerta y ya nos activa como se estaba activando antes, que se estaba quedando en una posición incorrecta. Puede haber sido tanto por los contactos que estaban ennegrecidos como por fallo interno del propio switch. Para evitar posibles problemas, pues lo que he hecho es sustituir el mismo. Ya solamente queda la fase de montaje.